El senador Lagos Weber se reunió con dirigentes de Placilla, donde emplazaron a la presidenta Bachelet y al gobierno para que cumpliera su compromiso de campaña de realizar el estudio de factibilidad técnica para que Placilla de Peñuelas sea comuna. Es para reiterar un compromiso de la presidenta Michelle Bachelet, la otrora candidata Michelle Bachelet, hace creo que exactamente hace 4 años, en su campaña presidencial, ella comprometió ante miles de ciudadanos en Placilla un estudio para ver la factibilidad de que Placilla de Peñuelas sea la nueva comuna del Gran Valparaíso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la Subsecretaría de Desarrollo Regional ha terminado esos estudios y estamos a la espera de un solo informe técnico del Ministerio de Hacienda, que entiendo que está completado. ¿Y por qué hacemos el llamado ahora? Precisamente porque se van a cumplir los 4 años de gobierno. Y lo que la presidenta ha comprometido, para ser justo, es un estudio de factibilidad que evalúe todos los elementos y sobre esa base tomar una decisión. Y creo que ha llegado el minuto de saber y conocer esa decisión. Que seguimos en statu quo, mantenemos el estado que conocíamos en diciembre del año pasado. Han pasado 9 meses y el avance se ve poco. Esperamos un trabajo legislativo real, esperamos un anuncio, efectivamente como él lo dice, queremos saber sí o no, queremos saber en cómo seguimos avanzando, porque mantenemos este statu quo no ya 1 año, sino que 2 años. Ya el estudio en efecto tomó 1 año y luego de eso hemos estado a la espera de sus resultados, primero en la parte física, después en la parte económica, ahora hay un tema de otro organismo del Estado que estamos esperando y se mantiene ahí. Ya, nosotros queremos saber un sí o un no, y respecto a eso poder seguir trabajando sobre el tema.